willing to say I... Sean todos ustedes bienvenidos este día, lunes 4 de julio. Empezamos y damos la bienvenida a todos ustedes a este evento del Congreso Internacional en Diseño Gráfico. Nuestra submarca CADI, el servicio, la empatía y la pasión es lo que tratamos de compartir con nuestras capacitaciones en ciencias administrativas y el diseño gráfico. Hay tres respuestas a una pieza de diseño, si no, y wow. ¡Wow! Es el objetivo al que hay que apuntar, lo dijo Milton Glaser. El primer Congreso Internacional de Diseño Gráfico tiene 50 horas académicas, es 100% online, el acceso es gratuito y tu certificación es opcional. Recuerda que tu certificado de participación y de aprobación son válidos para concursos de recategorización y posgrados. Síguenos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Ciencias Administrativas y Diseño Gráfico, en TikTok estamos como Levens Startup y en Instagram estamos como Levens Startup así también. Nuestros avales que acompañan y respaldan a este evento es por supuesto Levens Capacitaciones, el Instituto Azteca de Formación Empresarial, el Instituto Superior Tecnológico de la República de Alemania, nuestra submarca de ciencias en diseño, en administración de empresas y diseño gráfico y la Cámara de Comercio de Riobamba. Nuestros aliados estratégicos, tenemos varias asociaciones de estudiantes que nos han acompañado y han sido posible la elaboración de este congreso, de este seminario, disculpen. En este momento ya tenemos en nuestra sala a la doctora Leslie Vanessa Salas, quien nos va a compartir en estos momentos unas palabras para el acto inaugural de este evento. Mi estimada Leslie, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este momento. La hemos nombrado ya como coanfitrión y dejamos de compartir pantalla para que sea usted la que pueda darnos las palabras de bienvenida. Muchísimas gracias, doctora. Muy buenas tardes con todos y con todas, pues, a este magnífico evento generado por Levens Capacitaciones, un gran organismo institucional que conlleva el esfuerzo, la dedicación y sobre todo la calidad de todos los participantes y de todos sus profesionales, quienes con ardua labor y con preparación y con distintos procesos estudiantiles, pues llevan hacia ustedes este gran compromiso de poder transmitir el conocimiento adecuado y sobre todo estén en la rama de educación continua para todas las personas que el día de hoy se han... me es grato pues darles la bienvenida a través del Instituto Universitario Azteca de Formación Empresarial, entidad internacional, basándonos en los procesos y programas de educación continua a través del conocimiento internacional.
Es grato poder compartir con ustedes esta bienvenida y darles la más cordial bienvenida a todos y también desearles éxitos en cada una de la preparación, de las preparaciones que ustedes tienen a bien con Leves Capacitaciones, ya que sé que no es el único congreso ni el único seminario, son propuestas de educación que ustedes están teniendo para generar mejores procesos a nivel profesional. Un saludo fraterno a todo el equipo de Levens Capacitaciones y a todos sus distinguidos y honorables directores. Un abrazo fraterno, pues, desde el Instituto Universitario Azteca de México. Muchísimas gracias a la doctora Leslie por tan amables palabras y un saludo fraterno también a la distancia. En este momento procedemos con el acto inaugural y también tenemos al ingeniero Juan Carlos Sánchez. Es el gerente general de Levens Capacitaciones. En este momento le damos paso para que el ingeniero pueda compartirnos unas palabras dando la bienvenida a este evento. Ingeniero, muchísimas gracias. Ingeniero, disculpe, me parecía que estaba muteado su micrófono. Un enorme gusto, un placer poder saludarles a todos ustedes. Sean bienvenidos. Hace un rato comentaba, mientras revisaba nuestras marcas de Levens Capacitaciones, yo me sentía muy feliz, muy orgulloso de poder ver que Levens Capacitaciones hoy pueda tener dentro de la marca de Levens como tal, pueda tener nuestras submarcas. Hoy Cadi, justamente nuestras otras submarcas, Samedi, veía el logo del Instituto Superior de Tecnología Pública de Alemania, el logo de cada una de las asociaciones del Instituto Azteca de México, como también el logo de las diferentes entidades que justamente se han sumado, y tanto material que justamente nosotros, tal es el momento que para poder nosotros difundir la información, lo necesitamos. Hoy en día la sociedad va avanzando de una manera increíble, y el diseñador gráfico, el productor audiovisual, se ha vuelto un ente fundamental en transmitir, en buscar la manera de que puedan transmitir lo que uno siente, los sentimientos y el pensamiento de las diferentes entidades y empresas. Mis felicitaciones, queridos amigos, a todos ustedes quienes forman parte de este selecto público de diseñadores gráficos, de productores audiovisuales y carreras afines. Sean bienvenidos a este magnífico evento que justamente fue pensado para todos ustedes con la finalidad de poder seguir moldeando la información, moldeando al profesional, pero sobre todo con experiencias de personas quienes han venido ya trabajando en el campo profesional con su propuesta innovadora. Queridos amigos, miles de preguntas que nos hacemos y también tienen sus debidas respuestas acerca de a dónde va toda esa información que nosotros podemos aprender como diseñadores gráficos o productores visuales, pues simplemente a lo que estamos reflejando hoy en día. Yo me he puesto a pensar qué sería de los negocios, de nosotros los emprendedores, de las empresas, de las grandes empresas, justamente el poder transmitir toda esta información si no existiera alguien como un diseñador gráfico, un productor visual. No podríamos transmitir de la misma manera. Es una importante labor que ustedes realizan, por eso pues proponemos este magnífico evento para que ustedes en este evento puedan llenar más que nada de mayor conocimiento, de mayor experiencia mediante todo el sinnúmero de expertos que vienen. Mi agradecimiento especial a la doctora Leslie Vanessa Salas, que justamente ha confiado en la propuesta de Levens con capacitación para poder otorgar el aval académico y así también poder otorgar un certificado de valor que tenga justamente la validez de vida en las diferentes
instituciones. Como también mi agradecimiento a nuestro director académico, quería agradecer al doctor Daniel Rivas, que se encuentra con nosotros también, él quien con bajo la propuesta y justamente el respaldo, como ese gran empresario como lo es él, podemos sacar este magnífico evento. Sean bienvenidos, mis queridos amigos, gracias por estar con nosotros, síganos en Leves Capacitaciones y van a ver cómo seguimos proponiendo eventos disruptivos que justamente lleven al cumplimiento de cada uno de los pensamientos que ustedes tienen. Sean bienvenidos y gracias también a todo mi equipo de Leves que hace posible, e igual detrás de todo esto, a nuestro diseñador gráfico, mi saludo muy especial a Cristian Chávez, que justamente él me decía, Juan Carlos, si nosotros capacitamos en varias áreas, capacitamos en 8 áreas, ¿por qué no hacer algo por los diseñadores gráficos? Y esta es la propuesta para ustedes. Gracias, Cris, de todo corazón, como también en producción audiovisual, el ingeniero Byron Cajamarca y nuestro equipo que justamente se encuentra detrás de todo lo que se llama Leves Capacitaciones. Bienvenidos, disfruten este evento. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, ingeniero, por tan amables palabras. En este momento damos paso y continuamos con la programación de nuestro evento. El primer Congreso Internacional de Diseño Gráfico está justamente en pantalla. Podemos ver ya el modelo del certificado que puedes hacerte acreedor y gestionar. Ya en este momento, también, cómo no mencionarles nuestras promociones para las diferentes personas que adquieran y opten por el certificado de aprobación. Te llevas el repositorio de ebooks de diseño gráfico, además de un curso y taller digital de diseño de marcas con retícula. Nuestra segunda promoción, válido para quienes optan por certificado de aprobación. Si realizas tu pago hasta el 8 de julio, recuérdalo bien, hasta el 8 de julio, participa en el sorteo de un sketch, de un retrato. Este sorteo se realizará el 8 de julio al finalizar el evento. También para todos nuestros queridos amigos que nos han preguntado por pagar con tarjeta de crédito, ya lo tenemos en este momento, ya estamos con Payphone a través de las plataformas. Escríbenos al 0985-227-056 y pide tu enlace para pagar con Payphone directamente. En este momento damos paso al máster Daniel Rivas, quien es nuestro director académico de la marca de Ciencias Administrativas y Diseño Gráfico, para que sea él que nos dé unas palabras finales para ya comenzar con este evento. En este momento ya lo hemos nombrado como coanfitrión de la reunión. Dejamos de compartir pantalla, mi estimado Daniel, para que sea usted el que nos pueda compartir las palabras. Adelante. Buenos días estudiantes, buenos días muchachos, muchachas, ¿cómo están? Iniciar como empresario en esta última década, después de la pandemia, la guerra de Ucrania, la crisis de los contenedores, la inestabilidad política, los precios de los combustibles, las amenazas de paralización, es como andar en bicicleta con llanta baja y cuesta arriba. Es desalentador ver cómo el emprendimiento va decayendo por un laberinto de procesos, con riesgo financiero, dificultades legales, falta de precisión en el entendimiento y aplicación de reglamentos por parte de funcionarios públicos, cuotas elevadas a través de impuestos, laberintos burocráticos, arriendos caros e inseguridad. Al mismo tiempo existen barreras de entrada, economías de escala, bajo poder de negociación, inadecuada planificación y problemas de fidelización. Al encontrarse en un mercado nacional cada vez más competitivo, liderado por las grandes empresas nacionales o extranjeras, pareciera que el trayecto siempre es cuesta arriba. En muchos de los casos, el empresario regresa a ser un empleado asalariado con deudas, un potencial emprendedor desanimado y o un ciudadano que disminuye recursos valiosos. Es necesario comenzar a romper paradigmas y mirarlos como oportunidades. Es necesario dedicar muchas horas de trabajo para hacer las cosas mejores. Las equivocaciones son aprendizajes y las luchas actuales son alentadoras y desafiantes.
y es la forma que tienen que comenzarlo a ver. Tienen que encontrar un equilibrio rápido del entendimiento de tu negocio e ir paso a paso, lento para ir rápido. La forma tú la decides, ya sea desde el área contable o procesos, finanzas, marketing, el ROI o simplemente una intuición nata en ventas, cualquiera sirve. Las formas, los procesos, las acciones que hacíamos tal vez ya no funcionan. Es necesario observar de tu experiencia y esta es la combinación de todos los pedazos y momentos que has vivido, ya sean académicos, vivenciales, culturales, deportivos, motivacionales, etc. y que se unieron para llegar a donde estás. Úsalos. En empresa, toda experiencia es una lección aprendida. Tienes que encontrar otras formas. Los retos que se cruzarán en el camino, acéptalos y piensa que sí, te encuentras a la altura para afrontarlos. Estos desafíos nos fortalecen y nos obligan a pensar diferente, para hacer las cosas de forma diferente. Y eso es, en muchas ocasiones es mejor. El estudio te da grandes satisfacciones, lo disfrutas con tus amigos, la familia, pero si no los aplicas, si no los cuestionas, si no los pones a prueba, no funciona. En este tiempo, para ser exitoso en tu empresa o emprendimiento, depende mucho de las decisiones y las horas de trabajo que tomes para salir adelante. Algunos pocos consejos. No tengas miedo. Cada vez nos volvemos más fuertes con las experiencias y las equivocaciones. Y estas nos enseñan a ser mejores con nuestros negocios. Haz lo que sientas que es correcto. La verdad está dentro de cada uno de nosotros. Y ese camino, muchas de las veces, es el correcto. No tomemos atajos y sé parte de la solución. Piensa en tus valores. Disfruta el camino antes que llegar a la meta. Esto te hará más feliz en la vida. Construye comunidad alrededor de nuestros productos o servicios. Tienes que crear valor para la sociedad. Ya no únicamente pensar en la rentabilidad financiera, sino también en la rentabilidad social. ¿Cómo construyo valor para la sociedad donde me desarrollo? ¿Cómo hago patria en mi metro cuadrado? Esas deberían ser las preguntas que les guíen. Cuando necesitas ayuda, pídela. No dudes. Puede ser a otro empresario de otra rama, otra industria, algún amigo, otro profesional, un servidor público. Te aseguro que te llevarás una sorpresa. Y por último, y sobre todo en esta área, menos es más. Menos es más. Mientras más sencillo elaboras un proceso, una campaña de marketing, un sistema de control, un discurso, lo que sea, menos es más. Desafíen lo conocido y lo desconocido. Reten a sus profesores. Pongan a prueba el conocimiento. Pregunten, investiguen, lean. Les deseo mucha suerte en este congreso. En este congreso. Suerte y buenas tardes. Muchísimas gracias al Máster Daniel Rivas por estar aquí el día de hoy con nosotros y por tan valioso aporte, ¿no? Generemos valor, amigos, generemos y ganemos valor también como profesionales para poder ser esos profesionales de éxito y con ello poder seguir haciendo mejor a nuestra sociedad y a nuestro país. Agradecemos una vez más la presencia del Máster Daniel Rivas y nos veremos dentro de una próxima capacitación. Muchísimas gracias, estimado Máster. Invitarles a todos y cada uno de ustedes, mis amigos, a la carrera ciclística de la Fundación Todo o Nada. Al ser la disciplina uno de nuestros valores en Levens, apoyamos esta gran iniciativa. Está siendo organizada por la Fundación Toda y por Levens Capacitaciones, en conjunto con el GAD
parroquial de San Luis. Si escaneas este código QR tendrás un 15% de descuento en tu próxima capacitación. Escríbenos al 093-903-0083 y pregunta directamente por en la ruta, la altimetría que se va a realizar durante este gran evento. Es una competencia de alto rendimiento, no te quedes sin participar con tus amigos, será de gran aporte y gran valor para ti. En este momento damos paso ya finalmente con nuestro primer expositor y tenemos ya en la sala a la licenciada Estefanía Sánchez. Ella nos va a hablar de el tema de personal branding. Conozcamos el perfil de nuestra expositora. Ella es ingeniera en diseño gráfico por la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Es fundadora de su propio estudio de branding. Además, ganó el segundo lugar al concurso internacional de Tok Tok Corea en 2017 con ilustraciones inspiradas en toda la cultura coreana para aplicaciones móviles. En este momento, damos paso ya a la ingeniera Estefanía Sánchez y la hemos nombrado ya como coanfitrión para que sea ella la que pueda compartir de su experiencia. Muchísimas gracias, ingeniera, por estar aquí con nosotros. En este momento dejamos de compartir pantalla para que sea usted la que pueda darnos sus conocimientos. Es todo suyo el público. Muchas gracias. Adelante. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por hacerme la invitación a este congreso. No sé si me escuchan, por favor, si me pueden confirmar. Sí, todo muy bien, todo en orden. Ya, muchas gracias. Listo, entonces quiero comenzar en esta tarde y les voy a comenzar compartiendo pantalla. Déjenme un ratito ya. Un momentito, por favor. Abrir. Listo. No sé si ahí le pueden ver, por favor. Sí, ya estamos visualizando su pantalla. Listo, muchas gracias. Y quiero comenzar con esta frase. Las grandes compañías entienden la importancia de la marca. Hoy en la era, las personas, tú debes ser tu propia marca. Y el día de hoy quiero comenzar con un tema que me encantaría compartirles, con el que yo también hubiese querido que me explicaran la primera vez cuando yo estudié diseño gráfico. Y es el personal branding o tu marca personal. La mayoría de personas sé que están estudiando diseño, carreras afines y personas que también les interesa acerca de esto. Entonces, quiero empezar con el personal branding. Ustedes se imaginan, y si pueden observar en la pantalla, está una huellita de una mano. Y eso es específicamente lo que es el personal branding. El personal branding eres tú. Eres realmente la persona, es una sola, es la personalidad que tiene cada uno. Y quiero comenzar con esto que dice. El ver a una persona como una marca. Eso es el personal branding. El que tú puedas verte y vender a las otras personas como una marca. Tú, tu personalidad y tu forma de ser. ¿Y por qué es tan importante esto de ser una marca personal? Yo les quiero comentar que es muy importante porque es realmente cómo las personas te van a ver, cómo las personas te van a reconocer, cómo las personas te van a recordar, cómo te van a percibir y cuál es tu personalidad. Al igual que una marca comercial, como por ejemplo Coca-Cola, que sabemos que es una marca que tiene... vende desde gaseosas, tiene un color rojo, ¿sí me entiendes? Diferentes características que tiene cada uno. ¿Y cómo la recuerdan cada uno? Yo la recuerdo, yo les doy mi ejemplo y la recuerdo como una marca que brinda alegría, que brinda como estar entre familia, el compartir esos momentos felices y ese se trata el eslogan de Coca-Cola y es destapa la felicidad.
Entonces, si ¿sí ven cómo esto tiene su característica? Igual tiene Sprite, igual tiene McDonald's, igual tiene Google, Twitter, Facebook, TikTok. Cada marca tiene su propia personalidad. Y así como vemos de esas marcas, también debe vernos a nosotros. O sea, tú, cuando tú crees tu negocio, tu empresa, tú eres tu marca personal. Tú, ¿cómo quieres enamorar a tus clientes? ¿Cómo quieres que te vendan a ti? ¿O cómo quieres que te prefieran a ti? Si tú vas a ser un diseñador gráfico, ¿cómo quieres realmente que te seleccionen a ti como diseñador gráfico y no a tu competencia? Entonces, por eso es muy importante tu marca personal. Vamos con este ejemplo para que me puedan entender un poco más. En la primera cita, cuando ustedes salen con alguien, ¿le dicen a la persona, al chico, a la chica, cásate conmigo directamente? Quiero que alguien me responda. En la primera cita que salen con alguien, ¿es como normal que alguien le diga, cásate conmigo? Bueno, no, realmente en la primera cita no se dice esa frase a nadie, no es muy normal. Eso tiene un proceso. Para llegar a casarte con alguien, tiene un proceso. Y quiero que vean este ejemplo. Cuando quieres casarte con alguien o cuando es tiempo, realmente primero conoces a una persona. La ves, en una reunión, en tu universidad, en una salida, ¿me entienden? Y después sí, como que se piden el número, empiezan a chatear, empiezan a hacer más frecuente los chats y cosas así. De ahí sí, un poco más cuando lo conocen, van a la primera cita. En esa primera cita, ustedes comen, salen, pero aún así no dicen cásate conmigo. Entonces es como que se están conociendo, ¿me entienden? Asimismo, en todo este proceso, asimismo tiene que ser ustedes enamorar a sus clientes y que siempre le prefieran por encima de otras personas. Entonces, después de la primera cita, ¿qué pasa? Se hacen más frecuentes las citas y sale ese famoso primer beso, ¿no es cierto? En todo este proceso. Después saltan a otro proceso, a otro paso, en el cual es comprometerse. Ya conociste mucho más a la persona, salieron, han pasado muchas cosas, entonces ahí sí se comprometen. Y después de eso sí viene el casamiento, o sea, el matrimonio. Entonces sí ven cómo es un proceso de que se enamoran, ustedes van de poquito a poquito enamorando a alguien para poder casarse y estar con ellos siempre. Asimismo, ustedes como marca personal tienen que ir enamorando a su cliente para que realmente el día en que ellos necesiten de sus servicios los vean ustedes como esa pareja con la que yo me quiero casar, porque su servicio, su producto para mí es excelente. Yo me caso. Es necesario que las personas se casen con ustedes, con su marca, porque se han enamorado. Ustedes han cautivado, han enamorado a su cliente y eso es lo que realmente a mí me parece increíble en esta parte que es del diseño, que nosotros podemos hacer eso, nosotros podemos a través de eso, el ir creando también eso, el ser creativos, ¿me entienden? ¿Cómo conquistar a tu cliente? Y esa es una ventaja que tenemos nosotros. Entonces, les quiero decir, enamora primero a tu cliente. Esa es la parte principal, la parte fundamental, es que tú enamores. Piropéale a tu cliente, envíale, no sé, muéstrale. Pero más adelante les voy a decir cómo lo pueden hacer eso. Entonces, otro punto importante que les quiero decir es, las personas no recuerdan lo que le dices, sino cómo las haces sentir. Entonces, si las personas, o sea, las palabras, tú le puedes hablar bonito, que el piropeo, que solo mensajes y cosas así, pero si queda ahí, se olvidan. Pero si realmente cómo tú los hagas sentir a las personas. En este caso,
tú les puedes hacer sentir realmente con el valor que tú das. Y anteriormente la persona que estaba compartiendo, él les decía algo muy importante, que es compartir contenido de valor. Y realmente como tú puedes enamorar a tu cliente es con ese contenido de valor. Eso es el que tú le ayudas a solucionar ese problema que nadie más le va a ayudar a hacer. Entonces, si tú le ayudas a solucionar ese problema, ellos van a decir, wow, ella sabe, él sabe lo que me está diciendo, me gusta, me enseña, me dice, me está enamorando. Así que yo, cualquier producto, servicio que tú estés ofreciendo, voy a decir, yo me voy con esa persona, porque esa persona sabe y me está demostrando porque me ayudó a resolver muchas cosas. Entonces, sí, como tú les haces sentir, eso también va a darte puntos a favor. Entonces, quiero decirte hasta ahorita en este momento que es muy importante que tú te des a conocer, que tú tengas tu propia huella, que tú les permitas a las personas que te conozcan y que puedan entablar una relación contigo. Y hay una plataforma antes de pasar a esta. Sí, cómo hacer tu marca personal, pero antes de pasar a este punto, quiero decirles algo muy importante, que tu mejor aliado para enamorar a tu cliente y enamorar también a tus futuros clientes, marcas y cosas así, es las redes sociales. Las redes sociales son tu mejor aliado en este momento. Si desde ahora no empiezas realmente a enamorar a tus clientes de a poquito en tus redes sociales, estás perdiendo tiempo. Y tú me dirás, pero ¿cómo las redes sociales nos pueden ayudar? No sé si han escuchado una frase que dice, por sus muros los conoceréis. Realmente, o sea, ya no necesitas conocer a una persona muchas veces físicamente o presencialmente, sino que muchas veces en las redes sociales, cuando tú ves que comparte un estado, un video, un TikTok o publica una foto, tú realmente ahí ya la conoces a la persona. Por eso la famosa frase, por sus muros los conoceréis. Entonces, asimismo, las redes sociales ahora son tu aliado para que tú puedas mostrar realmente de lo que estás hecho y quién eres. ¿Cuál es tu personalidad? ¿Cuáles son tus colores favoritos? ¿Cuáles son tus características, tus valores, tu misión? Todo lo que tú quieres así, eso las redes sociales te van a ayudar. Hay un montón de redes sociales. No solo es de tener redes sociales como YouTube, como para uno consumirlo, sino que tú tienes que mostrar ahí quién realmente eres y cómo puedes ayudar en cada red social y brindar valor a las personas. El brindar valor es lo que realmente te va a posicionar mucho más alto por encima de tu competencia. Y quiero decirles esto, ¿cómo puedes hacer tu marca personal? Y quiero que presten atención en estos puntos porque son súper importantes y son pasos realmente que te van a ayudar a cumplir con cada uno de eso y te van a dar la idea. Y mientras voy leyéndolo, te voy a ir explicando un poco. Y el primer paso es define esa meta que deseas conseguir a medio o a largo plazo. Por ejemplo, puedes decir, a ver, yo quiero ser diseñadora gráfica y me gustaría diseñar, voy a dar mi ejemplo, me gustaría ser diseñadora de productoras musicales como para artistas, ser directora de fotografía, directora, me encantaría, ¿me entiendes? Son medianos y a largos plazos. Comenzar con fotografía, pero yo quiero llegar a agencias musicales. Entonces, ese es mi sueño. Yo tengo que empezar a trabajar con eso, mostrar mi talento, comenzar a hacer cosas referente a la música. Otro es estudia la audiencia que deseas dirigir tu marca. Y ahora es mucho más fácil llegar a las personas que tú quieres. Tenemos a una red social muy gigante que se ha levantado y es TikTok. Todos creo que aquí tienen, díganme quién es una persona que no tiene TikTok, una red social realmente mundial donde tú puedes llegar a muchas personas. Si yo realmente me pusiera a trabajar así dedicadamente en las redes sociales, a publicar mis contenidos o a dar ideas de que me gustaría crear un álbum, dirección fotografía para artistas, ¿me entienden? Imagínense cómo puedo llegar tan rápido a ese cliente, a esa audiencia a la que yo quiero llegar y dirigir mi marca, lo mío.
El tercer punto es construye mensajes y determina el tono que vas a emplear. Esto es súper importante. Eso es lo que les digo, construir un mensaje es realmente ser tú. ¿Con qué estás yendo? ¿Cuál es tu esencia con el mensaje que quieres llegar? Y determinar el tono en el que vas a emplear. Ese tono, eso quiere decir como que tu estilo, tu personalidad con la que vas a llegar. Pongamos un ejemplo que yo soy una persona que me gusta un poco los colores más pasteles, más esto. Todo tiene que ir alineado. Tal vez mi forma en la que yo me vista, mi estilo, mi tono de voz, mis palabras que voy a utilizar. Todo eso tiene que ser acorde en una sola línea. El cuarto punto es estudia tu audiencia a la que deseas dirigir tu marca. Creo que ese punto está súper, súper claro, que es estudia a tu audiencia, analiza. No es solo, ¿cómo te puedo decir? Edúcate es seguir a esas personas que tú quieras trabajar, con las personas que tú quieras trabajar, con las personas, páginas que se relacionen a lo tuyo. Eso quiere decir estudia tu audiencia, porque digamos que yo quiero estudiar, yo quiero, como les dije, digamos, trabajar en una agencia musical, pues yo voy a seguir empresas musicales, artistas, ¿me entienden? Y ahí yo voy a ir educándome, estudiando, como dice ahí, aprendiendo, wow, les gusta esto, hacen esto, sacan esto, así promocionan a un artista, así son las fotografías de los artistas. Entonces, eso es súper, súper importante, estudiar a tu audiencia, educar tu ojo. Esa es la clave, porque también vas a ir analizando cada cosita, vas a ir aprendiendo tú mismo, y cuando estés y cuando te toque ir, vas a decir, ah, esto hacen, y vas a ir entendiendo full cosas, o sea que no, o sea, a mí me ha servido un montón eso de que seguir cosas que a mí me interesen y a donde yo quiero llegar. Y cuando me preguntan algo, ya estamos un paso más adelante porque tú ya estabas estudiando previamente. Entonces, otro punto es, diferénciate del resto de candidatos a través de tu imagen corporativa. Aquí entra otro punto muy importante y es lo que se dice, tu branding, tu logo, cómo tú te quieres que te identifiquen. ¿Me entiendes? Pueden haber, hay un millón de diseñadores gráficos, pero ¿cómo quiere que me recuerden a mí? ¿Con qué colores? ¿Cuál es mi identificativo? Entonces, asimismo, cada uno de ustedes ya tiene que ir creando esa identidad, su color, su estilo de letra, su tono de voz, sus todo eso que va a ser su imagen corporativa. Diferenciarte del resto de diseñadores, diferenciarte del resto de artistas gráficos, artistas digitales, diseñadores web, de todo para que te puedan reconocer en el mercado. El siguiente punto es aterriza en un plan de acciones a llevar a cabo claramente definidas y alcanzables. Eso también está súper claro, es ir organizándote, planificándote qué acciones vas a realizar para llegar allá, pero que sean obviamente claras, que sean obviamente, como se dicen, posibles hasta que puedas lograr ese nivel, alcanzables, no como imposible, o sea, decir, ah, yo me gradué y de aquí sí, chuta, voy a mandar mi hoja de vida a no sé, a alguna productora en Corea. ¿Me entienden? No es así. Tienen que ser claras, definidas, alcanzables, algo posible hasta lo mientras. ¿Qué sería, por ejemplo? Yo voy a hacer un plan de acción en donde voy a decir, voy a publicar en redes sociales, en mis redes sociales personales, este contenido para llegar a más personas, voy a utilizar los hashtags necesarios para llegar a la audiencia que yo quiero, a las agencias musicales, ¿qué tal si etiqueto a algún artista? ¿Me entiendes? O sea, cositas, planes de acciones, como lo dice, claros, definidos, alcanzables. Y el último dice, mide los resultados que has obtenido y mejora. Esto también es importantísimo, es como un círculo. Tú tienes un plan, tú tienes cada paso que vas a realizar, has ido viendo, has ido aprendiendo de otras personas, pero muchas veces por algún lado se puede ir uno y no, y tú dices, chuta, no me salió, y te rindes. Pues no, es como que en esta pieza creo que está mal, no creo que va así, creo que va esto primero, ¿me entiendes? Es ir modificando, es ir midiendo, eso es importantísimo, medir
cómo han interactuado las personas, yo que sé, a un proyecto que tú hayas hecho, esto les gusta más, esto así les gusta, esto no, voy a ir mejorando, o sí les gustó, pero me dicen que mejor. Todas esas cosas van a ser súper, súper importantes. Entonces, mide tu resultado, mide cuál es tu progreso, mide qué te está funcionando, qué no te está funcionando, qué puedes quitar, qué puedes agregar, con las nuevas tendencias, tecnologías, qué puedes ir mejorando, innovando. Y como digo, nosotros somos diseñadores, somos personas que tenemos la creatividad para hacer, incluso inventar nuevos métodos, nuevas formas creativas, nuevas tendencias. Eso es, también está en nosotros. Entonces, súper genial. Así que no puedes rendirte, no puedes decir, no, no lo puedo lograr, no, no puedo hacer, no, si está un poquito complicado. No, o sea, tú tienes muchas herramientas, tu creatividad, y si seguiste esta carrera es porque realmente hay algo que te llama la atención, hay algo que te gusta y dices, me gusta la parte creativa, me gusta ser curiosa, me gusta pintar, me gusta dar vida a los proyectos. Entonces, tenemos la salida y eso es lo que yo, con este último punto. Ve midiendo tus resultados, tampoco digas que no puedes porque tenemos todas las herramientas necesarias. Entonces, ese es el último punto y también les quiero decir que las redes sociales, como ya lo mencioné antes, quiero terminar con esto, que las redes sociales van a ser su mejor aliada en este momento para que ustedes puedan compartir ahora su contenido, puedan comiencen de a poco, comiencen a hacerlo, comiencen a difundir su personalidad, sus valores, sus misiones al público. Ellos realmente van a ir conociéndoles a ustedes, su esencia, todo lo que ustedes desean transmitir y a dónde quieren llegar. Si su sueño es irse a otro país a trabajar, si su sueño es diseñar, yo qué sé, para Maluma, si su sueño es, no sé, pintar un mural gigante en Nueva York, o sea, todo eso es posible, pero empiecen. Las redes sociales son la herramienta más poderosa que tenemos ahorita para compartir el contenido, para compartir todo aquello que ustedes quieren hacer. O sea, no hay limitantes, no hay como, ya no hay excusas, como dicen, para poder lograr esto. Yo desde mi punto de vista puedo decir lo que he aprendido mucho. Yo soy de las personas que tenía miedo a sacar mi personalidad y aún hay cositas que todavía es como que tengo miedo y digo, no, no, no creo que es posible, pero he comenzado a hacerlo hace un mes, comencé a soltar totalmente un poco más mi creatividad, mi personalidad por redes sociales, hablar, a tal vez hacer un reel chistoso, a poner palabras que no me atrevía a decir, van a decir que no soy yo, van a decir... Pero realmente dije, no, voy a ser yo, voy a ser auténtica, es mi marca. Y las personas han comenzado a decirme, wow, me gusta, si transmite realmente lo que está en tu foto de perfil, transmite lo que me estás haciendo en un reel, me transmite incluso tus trabajos, porque es tu personalidad, son tus colores, son tus tipografías. Entonces, todos esos mensajes que me han llegado, es como que digo, wow, o sea, sí les gusta. Y realmente las redes sociales sí me están ayudando a sacar, a explorar, a darle eso, y lo que más les encanta es que yo les dé valor, que yo les ayude, y no es como que esto les cuesta, sino no, o sea, tu conocimiento es algo que tú puedes aportar a tus seguidores, a las personas que te están viendo, te están siguiendo, cada persona que eso es porque dice, wow, tiene algo que me interesa, y tú es esas cositas te motivan, te alientan a seguir creando contenido. Así que utiliza ahorita las herramientas, tenlos como tu mejor aliado. Y yo ahorita que les puedo aconsejar y recomendar es que la red social que está ahorita como que te ayuda muchísimo a tener esos seguidores es TikTok. Yo la pongo como primera red social para tener seguidores, porque ellos te van a ayudar en TikTok, es la herramienta que te va a ayudar a enganchar para Instagram. Y Instagram me parece una red social, es mi favorita. Instagram es muy, muy completa, es muy mi estilo, todo es muy organizado, muy lindo. Y eso es como que digo, quiero que vayan allá, quiero que visiten. Entonces tú vas a jalar seguidores de ahí
pero sé tú mismo, sé auténtico, crea tu marca, comienza a difundir, a sacar todo lo que tú tienes de a poquito y vas a ver cómo cambia muchísimo, muchísimo, muchísimo todo eso y vas, sobre todo, vas a crear esa marca personal que tú necesitas, esa marca para que las personas puedan enamorarse de ti, puedan elegirte por encima de tu competencia, de otros diseñadores, de otros creadores de contenido. Vuélvete un influencer, eso es lo que yo quiero transmitir con este mensaje de la marca personal, es conviértete en un influencer para que te prefieran, para que seas tú el número uno de tu mercado. Así como muchas veces nosotros vemos una Pepsi y una Coca-Cola y aunque decimos, ay, si hay una super guerra en esas dos marcas, pero realmente yo desde mi perspectiva siempre elijo Coca-Cola, siempre. Entonces si ven como uno prefiere una marca que otra, ¿por qué? Porque me da un poco más de valor, me da un poco más, me hace sentir bien, me hace sentir. Entonces mírate tú también como una marca y yo quiero estar... Un ejemplo, yo quiero ser Coca-Cola, no pensé, la mayoría de gente, de las personas prefieren Coca-Cola, entonces yo quiero ser esa marca, así una marca poderosa que las personas me prefieran a mí y no a mi competencia. Entonces, eso es súper rapidito realmente lo que yo les quiero compartir. Algo muy sencillo, algo que a mí me ha ayudado, algo que a mí me ha aportado muchísimo en este tiempo como diseñadora gráfica y me está ayudando incluso a crecer, es que me ha ayudado a ser auténtica, me ha ayudado a ser una persona que me gusta que me recuerden como una persona muy, muy alegre, muy divertida, un poco chistosa, pero eso sí, muy profesional en mi trabajo. Entonces, eso es lo que yo quiero que transmita, que se recuerden de mí, que me lleven a mí como una marca personal. Y eso les quiero compartir a ustedes, chicos. De verdad, espero que haya sido un contenido de valor esta tarde para ustedes, lo que yo les brindé acerca de la marca personal y que es muy importante, como decía en la frase, véanse ustedes como una marca. Así como hay productos, véanse ustedes también como una marca, porque somos una marca y debemos vendernos, nos deben elegir. Entonces, eso les quiero compartir. Muchas gracias por haberme atendido, de verdad. Perdón también por la tardanza que hice. Entonces, eso. Y si tienen algunas preguntas o algo que me quieran preguntar, entonces les dejo a disposición. Muchísimas gracias, Stephanie, por compartir sus conocimientos. Nos hacen llegar un mensaje de preguntas en este momento. Abrimos ya el chat de Zoom para las preguntas y respuestas. Nos ha llegado ya un mensaje a nuestro chat de WhatsApp preguntándonos cómo identifica usted el target directo de a dónde se va a enfocar su publicidad o su branding. A ver, por favor, si me repiten de nuevo. ¿Cómo identificaría usted el target o el público objetivo para lo que trata de vender o crear? Ya. ¿Cómo podemos identificar a nuestro nicho de mercado? Ya, ok. Les quiero decir algo muy importante. Ahora está muy de moda el decir de que tú tienes que enfocarte a un solo nicho, a una sola persona, a una sola línea, lo que tú quieras. Y así vas a obtener éxito. No, realmente tu nicho es aquellas personas con las que tú te sientes cómoda. ¿Cómo realmente puedes identificar ese nicho? Es a quién quieres vender tú, con qué personas te sientes cómoda trabajando. Tú al principio de tu trabajo, tú puedes conocer muchas personas. Por ejemplo, hay unas personas que... digamos que son más complicadas, hay personas que se quejan de todo, ¿me entiendes? Otro ejemplo por ejemplo, digamos yo soy diseñadora, a mí me gustan un poco más las marcas femeninas, me gusta como que los de skincare, de maquillaje, que tengan ropa, ese es como mi nicho, me gusta un poco más femeninas, más delicadas, no me gusta mucho un poco de, no sé, una marca de boxeo o una marca de judo,
una marca, ¿me entienden? Si ven, yo voy seleccionando a mi nicho, porque yo me siento cómoda, es mi estilo, yo me siento identificada con esas personas. En cambio, acá es un poquito más rudo, colores o sus rasgos también son más fuertes, digamos un gimnasio. Y yo trabajo para un gimnasio diseñando, pero es como que para mí es un poco más complicado y he tenido que batallar porque digo, no es mi estilo, no es eso. Entonces, realmente, ¿cómo defines tu nicho para crear tu contenido y hacer todo? Es con lo que tú te sientas cómodo, cuál es tu estilo y con lo que dices, eso me gusta trabajar. Así yo siento que tú necesitas y las personas, incluso tus clientes y tu nicho se identifican contigo. Es, wow, esta marca es súper minimalista, más femenina, me gusta, se van contigo. Entonces, así es realmente. Muchísimas gracias, Stephanie. Otra pregunta que nos hacen llegar es, ¿cómo la podemos encontrar en Instagram? Claro, me pueden encontrar como Steffi Design, no sé si, pueden encontrarme como Steffi.design, entonces ahí me pueden encontrar en mis redes sociales. A ver, déjenme ver si les puedo compartir aquí mi Instagram, ¿ya? Y mientras, si es que quieren, pueden hacerme otra pregunta. Sí, muchas gracias. Estamos a puertas ya de elecciones seccionales y una de las preguntas que nos han llegado es, ¿cómo definiría el personal branding de un candidato político? ¿Cómo seleccionarían el personal branding de un candidato político? Ya, eso está, miren, si tú eres el candidato político, verán, esto les quiero explicar porque también me ha pasado. Nosotros como diseñadores tenemos las herramientas y tenemos el conocimiento cómo guiar a una persona. En este caso, yo soy diseñador y le estoy ayudando cómo yo aprendí a definir mi marca personal, a cómo yo definí mis colores, mi esencia, mis valores, mi personalidad, ¿me entienden? Si ustedes son diseñadores, ustedes tienen que ayudar a guiar a ese personaje político a encontrar su marca personal. Por ejemplo, si es un político el que le gusta ser serio, le gustan los colores azules, no le gusta hacer como que chistes, ¿me entiende? No le gusta así como que los chistes, ¿me entiende? Entonces, ustedes ya van conociendo y ustedes van guiando. Ahora, si ustedes son el político, ustedes saben. Me gustaría a mí ser un político alegre, divertido, bien juvenil, hacer esto, este otro, ¿me entienden? Porque tú eres la persona. Este es un personal branding, el que tú estás haciendo, tú. En cambio, en este caso, si la persona que hizo la pregunta trabaja como que para una persona política, él le va a enseñar, él le va a dirigir cómo encontrar la personalidad a este político, qué quiere transmitir, cómo quiere ganarse a su pueblo ese voto, cómo quiere encontrar. Entonces, no sé si me entendieron. Sí, muchísimas gracias. En este momento procedemos a revisar las preguntas y nos dicen, consejo de personal branding para una entrevista de trabajo. Consejo de personal branding para una entrevista de trabajo. Súper fácil. Ser tú totalmente tú. Como dije, el personal branding es cómo te van a ver a ti. Yo en mi universidad me acuerdo que hicimos una simulación de una entrevista de trabajo y literalmente el señor iba a contratar a una persona. Y a mí me dijeron, en eso me dijeron, tú tienes que ser tú, tienes que decir la verdad, tienes que ser auténtica, habla en tu tono de voz, si quieres hacerle un chiste o ves la oportunidad para hacer, y tú eres chistoso y quieres hacerlo, hazlo. Pero si no ves y ves que la persona es súper, no lo hagas. Sé tú. Entonces es como que tu personal branding para tu entrevista de trabajo es ser tú. Si eres cordial, si eres una persona, ser muy profesional, eso sí, pero ser tú. Ser súper cordial, ser amable, ser la persona tal vez divertida, graciosa, que tiene un carisma para hablar, pues tú no tienes por qué en una entrevista de trabajo, si yo soy una persona súper media graciosa y en mi entrevista de trabajo soy que uso términos que no van conmigo o son así, ¿me entiendes? No vas a ser tú y así te dieran el puesto de trabajo por ser eso, pero vas a ir desarrollando tu personalidad y tu forma de ser, tu marca
en el trabajo, si te contrataran, vas a ser otra persona que no fuiste en la entrevista de trabajo, ¿me entiendes? Entonces, tu personalidad, tu personal branding en una entrevista de trabajo es ser tú, mostrarte tú. Vete cómoda, ve cómo quieres que te vean y cómo quieres que te acepte. Eso. Muchísimas gracias por su respuesta. Tenemos otra pregunta, dice, ¿cómo influye la paleta de colores que utilice en mi marca ante un mercado? Ya. Prácticamente, o sea, es como los colores, ustedes saben, transmiten un mensaje, hay colores felices, serios, fríos, cálidos, que denotan modernidad. ¿Cuál es el que te identifica? ¿Con cuál tú sientes que ese color me representa? Por ejemplo, no sé si ven en lo que se está compartiendo en pantalla, yo tengo mis colores, yo tengo mi marca, yo quiero que me reconozcan como una persona más femenina, más delicada, más minimalista. Entonces yo utilizo y con los colores que me identifican, como son, por ejemplo, el morado, el pastel, que significan serenidad, tranquilidad, feminidad. Entonces, ¿cómo identificas tú esos colores en todo este personal branding? Es con cuál tú te sientes, cuál te identifican, cuáles son tus características. Si eres una persona apasionada, pues digamos que puedes optar por unos rojos. Si tú eres una persona muy seria, puedes optar por unos azules. Si tú eres una persona muy alegre y jovial, pues es un naranja. Si tú eres una persona, ¿me entienden? Algo que a ti te identifique y lo que saque tu personalidad y que las personas, por ejemplo, si yo digo soy una persona juvenil, soy una persona alegre y yo utilizo todo mi personal brand y todo, yo me identifico con el color negro y me he visto todo de negro y todas mis redes sociales son negras con publicaciones, no sé, de desamor, pongámosle así. ¿Me entiendes? No tiene nada que ver con tu personalidad. O sea, tú dices que tú eres alegre, divertida y utilizas todo negro. ¿Me entienden? No queda. Entonces tiene que ser equilibrado. O sea, si yo soy alegre, pues me gusta como que el naranja, me gusta esto. Y es eso prácticamente, el saber cómo eres tú, saber quién eres, qué quieres transmitir a tus personas y que te reconozcan por lo que tú eres. Incluso los colores transmiten. Y la elección de un buen color también va a llegar a tu público, a tu nicho de mercado. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta en el chat que nos dice, ¿cuántos seguidores tiene TikTok en este momento? Ya, la verdad, yo empecé en TikTok hace un mes y he publicado una vez a la semana, porque la verdad, estoy full en mi trabajo, pero estoy ahorita con 380 seguidores, pero eso que publico un video a la semana. Pero les quiero contar que yo trabajo con algunas marcas como peluquería, gimnasios, salones de belleza, marcas personales que me han contratado como para llevar sus cuentas de TikTok, de Instagram, darles ideas, buscar esa personalidad para estas marcas y nos ha ido súper bien. Hemos tenido un buen número en un mes, hemos alcanzado 10,000 seguidores en un salón de belleza, estamos con 3,000 seguidores ya en el gimnasio en el que estamos. Entonces, es como que yo me he enfocado mucho a mi trabajo, el servir a mis clientes, a los que me han elegido a mí, y mis redes sociales como que voy de a poquito, 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 pero esta semana me tengo que poner juiciosa y dije, esta semana voy a trabajar muchísimo en mis redes sociales porque dije, tengo que también demostrar muchísimo más de lo que yo puedo hacer. Entonces, como que les he dado mucho, 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 el 100% a mis clientes que han confiado en mi trabajo. Es como que digo, yo tengo que ayudarles a crecer y tienen que buscar la personalidad y tienen que destacar entre la competencia, pero lo mío. Y la verdad, en este mes que yo comencé a subir contenido en TikTok, la verdad, muy bien, me he comenzado también a escribir. Miren, lo poco que hay de seguidores, por eso digo, es una red social súper buena. En lo poco que hay, que los seguidores no crecen, no son miles ni todo todavía, pero realmente me han llegado muchos mensajes decirles que les gusta mi trabajo, que han visto en TikTok, que les envié mis paquetes de branding, que me entienden todo eso. Entonces, la verdad, me siento muy contenta y hasta ahorita súper agradecida con todo lo que estoy logrando de a poquito a poquito. Y algo que les quiero decir súper importante es que yo
No me atreví a hacer muchísimo contenido, ni, como les dije, ni hablar en redes sociales porque me daba mucha vergüenza, decía, no, tal vez no les guste y cosas así, pero el momento que lo hice y me atreví a hacer, comenzó a pasar todo esto, comenzó literal. Y dije, wow, sí puedo, y eso animé a mis clientes, dije, hagámosle así, hable, usted sea usted en las redes sociales, diga esto, y comenzaron a subir los seguidores. Entonces, eso. Muchísimas gracias, estimada Stephanie. Bueno, vamos a continuar con las preguntas y, bueno, algunos mensajes de felicitación que también nos están presentando aquí. Pero antes de ello, queremos presentarles de igual forma una super promoción que se ha habilitado para todas las personas en este momento que están aquí presentes. Es una promoción que Levens Capacitaciones ha decidido habilitar para todas las personas, que es para quienes se certifican en aprobación. Como pueden visualizar en este momento, este es el certificado que se les va a estar emitiendo a las personas que optaron por su certificación. Bueno, también recordarles las promociones antes de decirles la super promoción habilitada exclusivamente para ustedes. Es la promoción número uno que ya la tienen de por sí todos los que optan por su certificado de aprobación. Es, van a tener totalmente gratis un repositorio de ebooks de diseño. De igual forma, todos los que optan por certificación de aprobación, adicional a esto, van a tener totalmente gratis. De igual forma, es un curso y taller digital de diseño de marca con retícula. Todo esto van a encontrarlo ustedes en su aula virtual y se les va a estar enviando por correo electrónico también a todas las personas que optan por su certificado de aprobación. También recordarles, queridos participantes, que para todos, de igual forma, los que optan por certificado de aprobación, se va a estar realizando este 8 de julio un sorteo. Este sorteo es de un sketch que se les va a otorgar totalmente gratuito. Va a ser un sorteo que se va a realizar. Este sorteo lo agradecemos a uno de nuestros capacitadores que están justamente aquí presentes, que ya lo mencionaremos en el momento indicado, quien nos ha otorgado este hermoso sketch. Y esta es la promoción que les hemos estado mencionando y se ha habilitado exclusivamente para el día de hoy. ¿En qué consiste esta promoción? Es quienes realizan el pago de su certificación de aprobación hasta hoy, hasta el día de hoy, las 12 de la noche, participan automáticamente en el sorteo de una beca. Una beca en un evento que se acabó de dar recientemente, donde tuvimos varias perspectivas de grandes empresarios a nivel nacional. Entre ellos estaban el ingeniero Javier Herbas, de igual forma Diego Cajigal, de igual forma el gerente general de la cooperativa Daquilema, entre otros grandes expertos que tuvimos el honor de compartir, donde nos estaban ayudando con sus perspectivas como gerentes generales y la necesidad que hay actualmente, a dónde se está moviendo el mercado, especialmente digital. Entonces, todas las personas van a participar, todas las personas que hicieron su pago, que realicen su pago hasta el día de hoy, participan automáticamente en este sorteo de una beca en el Seminario Internacional de Ciencias Administrativas. El sorteo, recordarles, queridos participantes, que se lo estará realizando el día de mañana antes de iniciar el evento con el listado de todos quienes realicen su pago hasta hoy. Entonces, participan todos en el sorteo. ¿Cuál es el costo, por favor? El costo de la certificación es la de aprobación para profesionales 25 y para estudiantes 20. Perfecto, queridos participantes. Y ahora sí, vamos a continuar con las preguntas. Gracias a la licenciada Stephanie por su tiempo también. Continuamos con las preguntas. Dice, ¿cómo saber cuál es la red más adecuada en relación a un negocio de diseño editorial? ¿Cuál es? Ya, muy bien. Realmente, como yo les dije, bueno, desde lo que yo estoy aprendiendo, TikTok me ha ayudado mucho. Pero si ustedes quieren mostrar su trabajo,
muchas plataformas. Por ejemplo, si ustedes quieren enseñar un portafolio literalmente de su diseño editorial que ustedes están realizando, pues pueden utilizar plataformas como Behind, pueden utilizar las, es la plataforma, para mí es muy accesible para personas que están empezando y quieren comenzar a demostrar su trabajo, el ir sacando un buen contenido, me hago entender, de su diseño. Por ejemplo, el ir publicando sus portadas, su contenido, su proceso. Y otra red social, como les dije, TikTok. ¿Saben cómo? Como lo que hablamos, con contenido de valor. Por ejemplo, 5 diseños editoriales del 2020, ¿me entienden? Tac, tac, tac. Van a ver que eres una profesional, estás investigando. Siguiente punto, tú puedes decir, por ejemplo, si tú quieres empezar en el diseño editorial, estas son las 5 aplicaciones o 5 programas que te van a ayudar a ser la mejor en diseño editorial. ¿Me entiendes? Todo ese contenido es de valor realmente para las personas. O, por ejemplo, diseño de revista para una tienda de maquillaje o para una tienda de skincare. Entonces tú vas a decir las diagramaciones de esto, este diseño, este se le hace más fácil al lector leer de este lado, hasta acá. Sí me hago entender, ese contenido de valor, tú les das a conocer tu profesionalismo y lo que tú sabes. Y si quieres mostrar un portafolio, pues ve a Behind, lo haces ahí todo elegante, profesional, porque TikTok es una red social muy informal, pero en cambio... Behance es una red de portafolio muy elegante, que se ve wow, una persona muy profesional, muy limpio, muy correcto todo, ¿me entiendes? Son totalmente, pero por todas las redes sociales tú puedes promocionar tu trabajo. ¿Otra pregunta? Sí, muchas gracias. ¿Qué aconsejaría para poder sobrellevar el algoritmo de las redes sociales, ya que muchas veces no se da una buena visibilidad a quienes están empezando? Ya, ese es algo con lo que yo también he batallado y he dicho, wow, parece que el algoritmo de Instagram está en mi contra, me mato editando, me mato haciendo y no le muestra a nadie. Entonces yo decía, ¿qué? Pero realmente no existe eso. Después de un tiempo me di cuenta que no es el algoritmo el enemigo, sino es realmente el que tú tienes que ser constante en tus redes sociales y buscar como quien dice, el llegar a tu audiencia, el que conectes tú con tu audiencia, ¿me entiendes? No es solo de que yo, por ejemplo, suba a mi Instagram un reel al mes, pero el video está súper bien editado y está genial, pero... O sea, no ha habido nada, no hay una historia, no hay un post, no hay algo que tú hayas interactuado, mensajes, ¿me entiendes? No está activa tu cuenta. Entonces, pero queremos muchas veces y culpamos a Instagram, que tal vez es nuestro enemigo. Realmente el secreto del éxito en las redes sociales es la constancia, el que tú estés ahí, el que sepas interactuar con tu audiencia y que tu audiencia conecte, te conozca, puedes subir un reel, puedes subir historias, contestar mensajes, enviar incluso de tu cuenta, comentar otras cuentas, admirar el trabajo de otras personas y vas a ver cómo solito tu engagement va a ir subiendo automáticamente. Entonces, ya no es el algoritmo, sino es tu constancia. Yo digo muchas veces eso de que, porque yo era de las personas que culpaba, porque decía, me mato haciendo, y mis primeros reels yo decía, pero no llega, pero a nadie, y yo publicaba, pero una vez a las 2-3 semanas, y me desanimaba, decía no, pero cuando comencé a ser constante, súper bien, el algoritmo me amó, entonces, eso. Muchísimas gracias por su respuesta, mi querida Stephanie. Daniela Caichuk dice, buenas tardes, muy grata información, mi querida Steffi, realmente una colega increíble y siempre mostrando su profesionalismo. Muchas gracias, Dani. Pregunta también que se nos ha pasado, dice, ¿aconsejarías adaptar los arquetipos a nuestra marca personal o contenido? ¿Cómo? Perdón, repítame, no le escuché la primera parte. Listo, menciona, ¿aconsejarías adaptar los arquetipos a nuestra marca personal o contenido? ¿Arquetipos? No le entiendo esa palabra. ¿Sí me repite, por favor, esa palabra o dónde está esa pregunta para usted? Porque no entiendo la palabra.
¿aconsejarías tal vez adaptar los arquetipos a nuestra marca personal o contenido? No sé muy bien si me pueden decir qué es arquetipos, porque no he escuchado la verdad muy bien ese término, no. Arquetipo se refiere a imitar algo que ya existe. Ah, ya. Ya. Listo. Como yo les dije, para mí es muy importante ser auténtico. El inspirarse es otra cosa. Tú tienes que ser auténtico, no copiar exactamente o tomar algo, sino inspirarte. Por ejemplo, te gustan los colores o sabes que ese color está en tendencia, ese que he utilizado, y yo voy a tomar esos colores, pero hacerlo a mi estilo, adaptarlo a mi metodología, a mi forma de diseño. Eso para mí es importante, no copiar, no tomar, no robárselo, no hacerlo igualito, sino realmente inspirarte de ahí y que nazca tu diseño. Eso. Listo, muchísimas gracias. Henry nos pregunta, ¿qué estrategias implementarías hoy en día donde las marcas deben brindarte una experiencia indistintamente si es un producto o servicio? A ver, ¿qué tendencias de diseño recomendarías en el market? Ok, esa era, ¿verdad? ¿Qué tendencias de diseño recomendaría? Sí, esa era la pregunta. Sí. Ya. Les quiero decir que, bueno, cada año las tendencias de diseño cambian y evolucionan muchísimo. Nosotros debemos, como diseñadores, como yo les dije, educarnos, seguir, porque las grandes industrias están al último grito de la moda, por así decirlo, incluso diseño, no solo de ropa. Ellos saben qué colores están en tendencia. No sé, a ver. No sé si alguien sabe qué color de tendencia está este año. Entonces, si nosotros seguimos a cuentas que realmente nos aporten ese valor, esas cosas que debemos de estar nosotros ahí como diseñadores pendientes, va a ser otra cosa. Y tú sabes qué tendencias adaptar a tu cliente. Por ejemplo, no sé si sabe la mayoría que ahorita está full de tendencia el estilo retro. O sea, realmente la marca se adapta, se está adaptando a esa tendencia retro. Obviamente utiliza los colores, pero hace esas combinaciones o su publicidad o sus diseños van con ese toque retro sin perder la esencia de su marca, sin tal vez dejar de ser femenina, sin tal vez dejar de ser un poco vintage, ¿me entienden? No pierde la esencia, sí se adapta a la marca, a las tendencias, se tiene que adaptar porque realmente eso es lo que las personas están buscando y llama la atención. El estilo retro ahorita está súper de moda, o sea, está en todo lado, incluso en la ropa, ustedes mismos pueden darse cuenta, en el estilo fotográfico, en el entonces todo eso, imagínense que una marca esté con todo ahí, unas fotografías futurísticas o sus posts o las fotografías de productos súper en un estilo futurístico, va a chocar un poco, ¿me entienden? Con la tendencia. Entonces sí nos debemos nosotros adaptar a eso. Entonces, eso es. Listo, muchísimas gracias. También se hacen llegar las respectivas felicitaciones en el chat. Menciona también que pueda estar siguiéndole en Instagram y también en TikTok. Luis nos pregunta, ¿cómo determinar o desarrollar la personalidad de una marca? Ya. Como yo les dije, por ejemplo, no sé si hablan en marca personal, ya conversamos netamente que es uno mismo, cómo quieren que lo reconozcan, cómo quieren que lo vean, cómo quiere mostrarse a sus clientes y a sus públicos, pero si ustedes están siendo creadores de marcas o están trabajando, por ejemplo, una clienta les contrata, les llama y dicen, quiero que me cree mi branding, mi branding para mi negocio de skincare. Entonces ustedes van a decir, claro, a ver, yo soy diseñadora, vamos a buscar la personalidad. Conversas con tu cliente, sabes qué es lo que busca su cliente, qué es lo que pretende, qué quiere transmitir a su audiencia. Y algo muy importante, tú no tienes que enfocarte en lo que le gusta a mi clienta. No, tú tienes que enfocarte en qué le gusta al cliente de tu cliente. ¿Me entiendes? A las personas que van a comprar esas cremas, ese skincare, ellos realmente tienes que pensar en ellos. ¿Les gustará esto? Investigar, leer,
todas esas cosas son súper importantes, esenciales, del que tú puedas definir. Ahí tú vas viendo, ah, las personas prefieren esto. Por ejemplo, si estoy haciendo skincare y yo digo, ah, para mí skincare es belleza, es limpieza, es un poco más de minimalismo, pues no voy a poner un verde ahí que no va, ¿me entienden? A menos que sea un skincare vegetariano, ¿me entienden? Todo eso tienen que tener muy en cuenta, el saber, nosotros como diseñadores ir más allá, el saber decir, wow, es esto, necesites esto, tiene esta personalidad, es de productos naturales, pues voy a utilizar el verde, pero combinado con estos colores, va a tener una personalidad súper natural, muy tranquila, que relaje a las personas. Cuando vean esa marca, van a sentir paz, tranquilidad, como que naturaleza, medio ambiente, si ven cómo van creando su propia marca o van creando esa marca personal, esa marca para su cliente, y su marca personal es otra cosa, sus colores, entonces, eso. Muchísimas gracias, mi querida Stephanie. En este momento, muy amablemente, le hemos pedido a nuestra expositora si nos puede apoyar con un tema acerca del contenido de valor y la importancia, debido a que nuestro siguiente expositor ha sufrido una calamidad doméstica. Hemos tratado de conectarnos con él y nos dice que por motivos familiares muy ajenos, le sentimos mucho. No va a ser posible que se conecte. Y en este momento, Stephanie nos ha apoyado con referente a este tema acerca del contenido de valor. Una vez más, muchísimas gracias, mi querida Stephanie, por estar apoyándonos y más que nada por saber comprender que muchas veces se nos escapan de las manos de este tipo de temas, y agradecerle por su tiempo. Y no se preocupen, mejor muchas gracias, y así que aquí me tienen un poco más para rato y pueden hacer las preguntas que quieran. De verdad, esto me está ayudando mucho a soltarme y a soltar todas las cosas que estaba aprendiendo, porque es como que tengo muchas cosas que compartir, pero a veces, muchas veces por mi intimidad o por mi timidez, por ser muy tímida, perdón, o por enfocarme muchísimo a mis clientes que confían en mi trabajo, es como que dejo de lado, digo, no, me reprimo yo mismo de hacer o de compartir muchas cosas, pero con mis clientes soy súper habladora, así que si tienen preguntas, si quieren hacer muchas más preguntas, pues aquí estamos, y les quiero compartir algo sobre el contenido de valor. Y bueno, voy a comenzar diciéndoles que, no sé si se puede ver. Sí, muchísimas gracias. Ya. Si vamos a estar un ratito aquí más con ustedes, de verdad me gustaría que hablen, que enciendan tal vez su micrófono y puedan ustedes mismos preguntar y hacer sus preguntas. Tranquilos. Entonces, bueno, les quiero enseñar algo muy importante que también... ustedes pueden ver, mi página no es muy grande, yo la inicié hace un año, pero yo publicaba una publicación cada 2 meses. Era muy tímida, no quería salir, no decía esto, pero solo hace un mes que comencé a publicar bien, subí 124 seguidores. Entonces dije, wow, sí se puede y podemos mostrar nuestra personalidad, y eso es lo que gusta el cliente. Y algo que les gusta muchísimo, y quiero que puedan observarlo aquí, es que a las personas les gusta mucho el contenido de valor. Y es lo que yo he ido aprendiendo. Por ejemplo, quiero que vean algo muy importante. Es que yo, por ejemplo, aquí está. ¿Cuándo debo hacer un rebranding? ¿Me entiendes? Sus clientes deben conocer cosas importantes. No es como que Instagram no es un catálogo, el que yo voy a publicar, dice esta marca, que una marca, que otra marca, que otra marca, ¿me entienden? Eso es muy monótono, las personas van a decir, ah, qué aburrido, o sea, me vende. Ustedes no tienen que vender a sus clientes, ustedes tienen que enamorar a sus clientes, como el decir, wow, como les dije, ella sabe, ella tiene su esencia. Por ejemplo, un contenido de valor, miren, los beneficios de tener un buen logo. Y pueden ver beneficios, tu negocio será más conocido, atrae tu público objetivo, reconocimiento inmediato, da profesionalismo, tiene personas, ¿me entiendes? Entonces, cuando las personas lees, van a decir, wow, qué chévere, o sea, ah, entonces no tengo un buen logo, o, ah, sí tengo un buen logo porque me están reconociendo, están viendo y atraigo a mi público objetivo. Entonces, eso es realmente el contenido de valor, no solo publicar.
como digo, el Instagram no es un catálogo, sino el que tú puedas aportar algo a alguien. Y también es muy importante el humanizar tu marca. Eso también es contenido de valor. No es como que solo estos tips y eso, sino que te conozcan a ti, el que digan, wow, ¿quién es ella? ¿Por qué hace esto? El que tú a través de una foto cuentes cómo te has sentido tal vez tu semana, qué has hecho o por qué has dejado de compartir contenido. Y eso es lo que yo hice al regreso con esta foto en blanco y negro. Entonces conté mi historia, dije cómo me sentía y comenzaron a llegarme mensajes muy bonitos de que sí, te extrañamos, que a los... Imagínense, y no es como que bestia los seguidores que tengo, pero... Imagínense que realmente tengo una audiencia que interactúa conmigo. No me enfoco en el número, sino realmente al número al que estoy llegando. Y el que de este poquito vean mis historias unas 200 personas, me encanta. O sea, yo estoy súper agradecida. Digo, wow, esas personas realmente ven mis historias, les interesa, interactúan. Porque a mí también no me parece lógico que, por ejemplo, hay cuentas que tienen 10.000 seguidores, interactúan en sus posts. 2, 3, eso no tiene lógica porque no está yendo bien tu marca o algo está pasando en tu marca, no está siendo muy, o no está siendo, no estás bien enfocada en tu nicho, no está siendo muy atractiva y, o sea, no estás llegando, o sea, ¿de qué me sirve, me entienden, tener tantos seguidores si tú, si las personas no interactúan? Les quiero compartir, miren este contenido de valor que yo puse. Como yo les dije, las tipografías, el retro está de moda. Entonces yo puse tipografías en tendencia y puse retro. O sea, y miren el número, para el número de seguidores que tengo, 418 likes. Y aquí no se puede ver, pero en el teléfono salen las estadísticas. Entonces imagínense que 365 personas guardaron ese post. Eso quiere decir realmente que nosotros estamos... Es un contenido que les aportó, wow, les gusta, pueden utilizarlo y guardarlo. Guardarlo es la mejor opción. Aquí tengo un post que eso les va a ayudar también. Cuando un contenido de valor es muy bueno, las personas guardan su post y el que guarda un post es lo mejor. No es que le den like, no es que tengan, ¿qué tal si tiene 100 likes, pero nadie guardó? Es como que, ah, chida, estaba tu información súper linda, pero no me aportó nada, por eso no guardé. Entonces, miren este post que yo publiqué. ¿Cuál es el más importante? Miren Instagram ahorita cómo está funcionando. ¿Cuál de estos tres? ¿El me gusta, el comentar, o el compartir, o el guardar? ¿Cuál es el más importante? Pues aquí está en el siguiente, está, le puse. El número uno es guardar, es el más importante. Ahí, cuando las personas guardan tu contenido, sabes que fue un contenido de valor con éxito. Porque las personas, eso vale más que un like, vale más que un comentar, vale más que un compartir. El guardar tu post es como que dicen, esto sí me aportó, esto sí es importante, voy a guardar porque algún rato voy a necesitarlo. ¿Me entienden? Y compartir también es muy bueno porque vas a llegar a otras personas. Si les gustó a las personas, a tu audiencia y compartió, es como que dicen, wow, me pareció súper genial esto, voy a compartir. Me llegó a mí, me identifiqué con esto, voy a compartirlo. Entonces, si se dan cuenta cómo realmente compartir con esas, cuando comparten eso y llegas a más personas, dice, wow, qué chévere, sigue en tu página. ¿Me entiendes? Si ves cómo tu contenido de valor puede llegar a otras personas. El comentar va en tercer lugar, porque es una interacción valiosa, al que las personas puedan comentar tu post y tú les puedas responder, eso quiere decir que eso es muy amigable, ¿me entiendes? El que he dicho, wow, miren, un aplauso, el que diga buen dato, cositas así, es como que les interesa, están aportándote a ti, el que tú reacciones es muy amigable y eso también levanta tu engagement, si ves como... interactúas y no es como que el algoritmo es mi enemigo y hace todo en contra de mí, no, es que tú seas amigable con ellos. Y el like va en cuarto lugar porque realmente es solo una forma de ayudar muy fácil. Sí me gustó, o qué tal si tu amigo dio like porque, ah, es el post de mi amiga, like, listo, pero no les aportó valor. Entonces, eso es lo más importante en el contenido de valor. Guárdense, grábense, anoten, es muy importante eso. Si ustedes no tienen claro eso, y van a irlo comprobando. Y yo ahora soy como que súper así. Yo voy midiendo, voy analizando mis resultados. Digo, wow, esto le gusta a la gente, esto voy a crear, esto voy a hacer. Con esto se identifican, esto les gusta, esto les aporta y cosas así. Entonces,
Y algo que les gusta también es verte a ti interactuar con tu marca, ser tú con tu marca. Eso es el contenido de valor. Y también va añadido la venta ahí. Si tú humanizas tu marca, muestras quién eres, brindas contenido de valor, algo que les aporte y además muestras tus servicios, es como que completo, ¿me entienden? El paquete me enseña, se muestra quién es y puedo ver su trabajo. La red social también funciona como un portafolio, pero de una manera diferente a la que les comenté anteriormente. Entonces, algo súper importante y no sé si desean hacerme una pregunta con respecto a esto o desean que les enseñe otra cosa. Sí, claro. Joana nos ha dejado una pregunta que dice, ¿es indispensable registrar la marca de un emprendimiento? Totalmente es importante registrar la marca, sobre todo ya, por ejemplo, digamos que Coca-Cola, pongámosle un ejemplo, Coca-Cola es una marca ya reconocida, una marca que wow, tiene un nombre llamativo, un nombre que no lo puedo nomás encontrar. Sí, tiene un buen llamado, me gusta y cosas así, pero digamos que Coca-Cola nunca registró su marca, nunca hizo nada y viene otro y dice, yo sí voy a registrar, como no tiene registrada esa marca, cojo, voy al registro de la propiedad, la anoto como mía, pago lo que tengo que pagar por el registro, listo, me pertenece. Coca-Cola perdió toda su identidad, perdió todo. Por eso es muy importante registrar tu marca. Porque así solo tú aseguras. ¿Y qué tal? Imagínense Coca-Cola que ya tiene una audiencia, un público bien ya definido, su nicho, su eslogan, su publicidad, y que de un día a la noche le quiten porque no tiene registrado. Entonces, es súper importante registrar la marca. Y si tú tienes un nombre que dices, wow, este nombre yo nunca, es solo mío y a mí me gusta y cosas así, regístralo, es tuyo, no te lo pueden quitar, o sea. Es como, ya, apropiate de eso. Entonces, eso lo puedo decir con respecto al registro de marcas. Perfecto, muchísimas gracias. Dice, ¿cómo puedo asociar el retro con una marca de medicina? Perdón, se me cortó. ¿Cómo puedo asociar el retro con una marca de medicina? ¿Cómo puedo? Ah, muy bueno, muy bueno. A ver, como diseñadores, ¿cómo haríamos? Pero, a ver, quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Medicina sería como vende productos de medicina? ¿Sería diferentes productos de medicina? ¿O es un doctor? ¿O es, me entienden? ¿O medicina natural? Son muy diferentes, ¿no? Si es un doctor, por ejemplo, o un cirujano plástico, pongámosle, un médico. Pues no se puede como que adaptar así como que retro, vestirme retro, no, ¿me entienden? Sino él tiene su identidad, su profesionalismo, pero sí debe tener un poco de tendencia. Por ejemplo, el subir una historia o sus plantillas o su post si quiere hacer algo más, pues me adapto a la tendencia sin perder el toque del profesionalismo de ese médico, de ese doctor. Ahora, si voy a vender productos. Ahí sí voy como que voy a sacar mi creatividad, yo quiero vender mi producto de una manera creativa, si son medicamentos, pero por lo general medicamentos así como por ejemplo, no sé, los de Evergreen, los de los productos Beringer High, por ejemplo, esos productos tienen ya son muy, muy serios, muy, esto es como que. No, con la medicina es muy diferente, no se puede como que adaptar. Si fueran como que medicina natural, medicina esas, ¿me entienden? Si tienen su método, su forma creativa, pero hay marcas que ya tienen muy definidas y que si desean adaptarse, pueden adaptarse. Coca-Cola es una de las empresas que siendo aún grande, se adapta mucho a las tendencias. Pueden seguir su Instagram, sube cosas muy retro, muy minimalistas, muy abstractas, a veces muy cargadas. Se adapta muchísimo a las tendencias de hoy en día. Listo, muchísimas gracias, mi querida Stephanie. No sé si tal vez nos podría estar apoyando con otro ejemplo o una página más acerca del contenido de valor. Ya, claro que sí. Espérenme un momentito.
Ya. A ver, ahorita lo que les quiero enseñar también, súper importante, de verdad, espero que la persona a la que le toca dar la exposición siguiente pueda irse preparando. Les quiero enseñar algo que es muy importante también, y es su portafolio. Esta es la página de las que yo les estaba hablando, que es Behance. No sé si levantan la mano quién tiene Behance, si son diseñadores o quién es diseñador y ya tiene, debe tener su página de Behance. Si son diseñadores, creadores de contenido, deben comenzar a tener esto sí o sí. Les cuento una anécdota. Cuando yo comencé la universidad, me acuerdo que vino un chico y me dijo como que, ay, créanse Behance, verán que eso es súper chévere, ahí ya pueden ir subiendo sus trabajos. Y yo dije, ¿qué también será eso? Déjenme estudiar primero, ¿me entienden? Y cuando llegué a quinto, sexto curso, y algunos compañeros ya como que comenzaban a publicar ahí y decían, sí, ya le dieron like a mis trabajos, les gusta. Y yo era como que, ¿qué? O sea, dije, sí, o sea, que sí, sí, era bueno ese consejo que nos dieron, pues yo no le presté atención. Y a mí, o sea, yo ni paré bola, pero después dije, wow, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no lo apliqué en ese momento? Entonces, mi anterior cuenta se cerró, no pude ingresar, me tuve que crear otra cuenta a partir de la pandemia. Y ahí es donde yo comencé a compartir mi trabajo. Comencé a compartir mi trabajo, las cosas que yo puedo ayudar. Por ejemplo, mis creaciones de branding. Esto es para una florería que hicimos. Tenemos acá también, por ejemplo, post. Me encanta crear también como que este estilo de post son para iglesias, para jóvenes también. Entonces, tenemos todo. O sea, yo les quiero dar ahora también ese tip que se lleven de que ustedes deben compartir su trabajo. Poquito, no les digo publiquen todo, publiquen los mejores trabajos, los que digan, wow, esto me salió súper lindo, súper chévere, esto voy a compartirlo en mi red social y van a ver. No necesitan ser muchos trabajos, sino unos 5 o 6 trabajos, pero los mejores, los que ustedes le hayan dedicado así al 100%, el ir compartiendo, el ir mostrando sus fotografías que hayan realizado, todo. Eso es muy importante, eso les va a ayudar también muchísimo. Entonces, con eso quiero dejarles ahorita. Y no sé si quieran preguntar quieren preguntarme algo o quieren que les muestre algo en el ilustrador, cómo pueden hacerlo, cómo pueden lograrlo, cómo pueden trabajar desde ilustrador, quien ya sabe manejar ilustrador, tiene alguna duda. Este es el momento, chicos, aprovechen, de verdad. Me gusta enseñar, me gusta compartir con ustedes. Yo puedo enseñarles muchas cosas, pero quiero que ustedes saquen sus dudas, que ustedes hablen y digan qué necesitan, quisiera esto, preguntarte esto y hacer esto. Porque ahorita yo quisiera darles un ejemplo, digamos, de cómo, no sé, el proceso de una creación de marca. Puedo darles ahorita, pero no sé si ustedes quieran ver cómo se hace eso. Sí, por favor, podemos ir levantando la mano en el caso de que deseen alguna de esta asesoría directa, ya que tenemos la oportunidad de compartir con nuestra expositora en estos momentos. Sí, no, hablen, no sean tímidos, de verdad. Es como que esta es la oportunidad en la que ustedes pueden sacar, ser ustedes. No sé si ustedes están recién aprendiendo de diseño, si ustedes... Este es el momento, hablen, digan algo... Ahorita que es como que tenemos esa apertura de conectarnos, contactarnos un poquito más y así. Entonces, si dicen sí, pues... Y sí, y como puede fijarse en el chat, en este momento las personas sí están deseosas de aprender esta parte. Ya, entonces denme unos segundos para abrirles un proyecto de esta florería, cómo fue el proceso que yo creé branding y cómo yo dirigí a mi clienta para que tenga su personalidad. Entonces,
solo que se abre el archivo. Entonces, a ver. Y aquí está. Ya. Les voy a hablar algo súper importante también. Y a ver, déjenme les comparto pantalla ya. Compartir. A ver, no sé si ahí están viendo el ilustrador. ¿Me pueden decir sí, no? ¿Sí? Interactúen. Ya. Creo que sí, dijeron que sí, creo que sí. Bueno, a ver, muy bien. Ya, verán, para el proceso de creación de esta marca, que aquí ven que es Fliora, que es un estudio floral y de decoración, el primer paso que yo tomé para realizarlo es como la investigación. Fui con mi clienta, conversé, le dije, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo necesitas? Fui yo, mi personalidad, mi marca personal, ella me eligió a mí. Conversamos, le dije, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es realmente lo que tú quieres transmitir a tus clientes? Le escuché todo, ella se despapó, yo dijo, a mí me gusta este color, yo soy así, me gusta salir de fiestas, me gusta la alegría, pero me encanta, yo e incluso algo, un dato súper interesante que me dio, es como que ella me dijo, yo soy química bióloga, pero yo no me dedico a eso, me gusta full lo que es la decoración de flores. Y yo así como que, qué guau, o sea, es que me gusta salir, me gusta adornar, me gusta combinar, me gusta recortar las flores. Yo me quedé así como que, guau, de uno, o sea, ¿me entiende? Ahí fui conociendo yo a la cliente y para mí fue súper esencial y súper importante el tener ese contacto con tu cliente. Eso es lo principal, el conversar, escuchar la que quiere, que busca. Y aquí viene tu trabajo como diseñador, el segundo paso, que es la investigación. Pues voy a investigar, yo me puse a investigar. Ella me dijo cosas muy importantes, me dijo, ay, me gustaría que se vea como que súper elegante, que se vea como que de clase, como que algo no hayan visto aquí en Riobamba. Dije, bueno, vamos a hacerlo. Entonces yo fui y... Y yo dije, me pongo a investigar las mejores florerías, me puse a investigar las florerías más importantes del mundo, me puse y lo que me salió, París, Francia, de una me llevó allá, yo dije, wow, esa esencia elegante que tienen, aunque son decoraciones y venden en la calle, pero esos toque elegante que le da el simple hecho de que sea, digamos, el que tenga el nombre de Francia, que allá hay una florería, entonces... El segundo paso fue investigar. Ustedes como diseñadores es investigar su trabajo, investigar qué pueden hacer. Tal vez no sé cómo surgió, por qué se llaman florerías o por cuáles son los colores que más se adaptan a esto de sus clientes y cosas así. Entonces, de ahí parte el tercer paso, va la metodología. Tú como diseñador, tú como creador, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a crear? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cuál es tu metodología, tu forma en la que tú trabajas? Entonces, cuando tú haces, dices, bueno, mi metodología, por ejemplo, mi metodología es, yo presento a mi cliente 3 propuestas. Me gustaría, voy a hacer mis bocetos, voy a presentar 2 propuestas, investigué estos colores, voy a presentar con este color y con estos colores acá. Va a ser en este estilo que me dijo, en este otro estilo, ¿me entienden? Combinar estilos. Es mi metodología, es como yo trabajo. Y el cuarto paso más importante para empezar y arrancar con todo tu trabajo es la dirección visual, y es lo que están viendo en pantalla. La dirección visual, o como se lo conoce, tablero de inspiración, de dónde va a salir tus ideas y todo lo que tú quieras transmitir. Entonces, pueden verlo ahí. Yo puse como que ese toque bien femenino aquí. Puse ese toque femenino, las puertas que fueron inspiradas en las de Francia. Yo quería darle un toque elegante, busqué la tipografía que me guste, busqué como que el estudio que yo me imaginaría que Lucy tendría para atender a sus clientes, la tipografía que me gustaría utilizar. Aquí el toque femenino y cómo me gustaría que se vea su decoración, el espacio, el color.
como me imagino, si me entiendes, toda esa dirección, toda esa inspiración que te va a llevar a tu trabajo. Entonces, ¿cómo las personas se verían con tus productos? ¿Qué sentirían las personas? ¿Me entienden? Todo eso debe estar plasmado en tu tablero de inspiración o dirección visual, porque es de ahí de donde va a partir tu trabajo. Y también yo siempre, a mí me gusta, es mi forma, es mi método, el que yo en la dirección visual siempre pongo las palabras claves que yo quiero transmitir con esta marca. Y aquí están. La primera yo le puse delicadeza, porque es como que flores, arreglo floral y cosas así, es muy femenina, también mi clienta. Aquí le puse otro, elegancia, porque ella me dijo, yo quiero que sea como que ese toque elegante, que no haya aquí en Riobamba, que se vea así súper, y me enseñaba ella cuentas de Quito, de Guayaquil, de otras ciudades, decía, ya sé por dónde vas. Otra es la belleza que hay en cada uno de sus productos. El siguiente es qué van a sentir sus clientes con su producto, y yo le puse felicidad, porque ¿quién de ustedes no le gusta que tal vez su novio, su amigo, lo que sea, venga y les dé un detalle, unas flores, o sea, te llena de felicidad, te sientes súper halagada y es como, te hace sentir súper lindo? Entonces, fue una palabra principal para mí. Y la calidad de cada uno de sus productos, lo que ella me está vendiendo es calidad, o sea, en su trato, en la forma en la que ella me trataba, yo sabía, es una persona de calidad, muy correcta, muy esta. Entonces, todo eso reflejé ahí. Pero también pensé, si ven, en mi público, en el cliente de mi cliente, la felicidad, lo que ellos yo quiero que sientan es que se llevan un producto de calidad, que sientan felicidad, que se sientan delicados y elegantes al consumir este producto. Entonces, del siguiente paso, yo ya tuve mi dirección visual y dije, pues, vamos a trabajar. Obviamente, aquí no tengo las imágenes de los bocetos, pero de ahí comencé a bocetear. Dije, me gusta esta tipografía, voy a comenzar a dibujar esto. Yo dibujé varios tipos de flores. Yo me iba comunicando con Lucy y me decía, sí me gustan las rosas, pero no tanto. El producto estrella en este negocio son las peonías, son unas flores súper, son estas flores. Dice, ese es el producto estrella. Entonces, yo por eso dije, ah, ok, ya sé por dónde va. Entonces, es a eso donde yo llegué, iba construyendo con esos toques o esos detalles que te va dando tu cliente. Eso es importantísimo. Entonces, seleccionamos después las tipografías adecuadas, el que combinen. No puse una tipografía, por ejemplo, miren, esta tipografía, no sé si a ustedes les transmite elegancia, para mí es muy elegante. Hice una encuesta yo misma, me ponía en un dilema de que esto, la tipografía es muy importante, al igual que los colores, al igual que una buena imagen, todo, la tipografía también es importante. No es como que yo coger una tipografía, esa, la primera que salió, no, realmente es una buena tipografía. Por ejemplo, miren, esta tipografía es súper elegante, pero imagínense que les pongo esta tipografía. ¿A ustedes les da como para una florería elegante y delicada? No, ¿verdad? Entonces, es muy importante seleccionar una buena tipografía que pueda transmitirte el mensaje adecuado. Tipografías que me dan delicadeza. Y siempre que tú vayas a enseñar, muestras tu tipografía y cómo se va a ver toda la línea. Después, la selección de colores también es súper importante. Si ven cómo una tipografía puede cambiar totalmente el mensaje, así también los colores. Los colores fueron elegidos. Por ejemplo, que ella me hubiese dicho, me gusta un negro para una florería. O sea, me entienden como que no, un poquito. Entonces yo dije, ok, ella me dijo unos colores que le gustaba, pero yo fui obviamente combinando y viendo si tiene sentido con el significado del color. Entonces aquí está como una gama cromática de 5 colores que yo seleccioné para ella. Están los verdes que me representan, miren, fresco, naturaleza, armonía, promesa. Entonces van de acuerdo a la florería porque es fresco, es flores, es naturaleza, es armonía. El dorado, que para mí es súper esencial, es elegante, me da calidad, me da estatus. Entonces, un color con estrategia, ¿me entienden? Son colores con estrategia. Y también escogí los paladares rosa, que me transmiten belleza, ternura, felicidad y afecto. Eso es lo que realmente yo
puse en los colores y yo le iba explicando a Lucy, ella me dijo, me encantan todos los colores, no, no tengo discutir, sus colores favoritos fueron el verde. Por eso es que la marca quedó así. Esta es nuestra marca, el dorado, el verde, combinamos. Y obviamente el rosado, te dicen, y el rosado, o sea, tampoco tiene que todos los colores. Realmente cómo se combina y cómo pueden ver toda la identidad, es como yo combino. O sea, aquí, por ejemplo, los colores. Yo utilizo para las tipografías, ya para los textos que ponga, que digamos Lucy puede utilizar en sus posts. Están aquí ya estos colores complementarios, verde más claro, verde más oscuro, el rosa y cosas así. Entonces, el siguiente paso también muy importante después de que tú sigues creando tu marca, aquí está, ¿no es cierto? Creamos la marca, pero la siguiente es crear las variables. Si no tienes variables de logo, si no tienes las variables, pues no es tan factible tu marca, tu diseño, porque tu marca tiene que estar en diferentes soportes, tiene que tener variables. Entonces aquí pueden ver las variables, solo tipografía, pero no pierde la esencia, que es la primera, con su misma tipografía, conservando los mismos elementos, pero haciéndole más versátil, ¿me entienden? Para que sea más adaptable la marca, porque ahora las marcas tienen que ser así. Y hay súper, súper, unos muy buenos ejemplos de branding response, que es como el ir adaptando. Coca-Cola es Coca-Cola grandota, pero ya un rótulo, pero si quieren ponerle en una web, se va a ver la tipografía así de este tamañito, o sea, aquí ni se va a leer. Por eso es que tienen que adaptarse, y por eso la marca más, el diseño más chiquito de Coca-Cola es Coke. No sé si han visto. Entonces, ese... Bueno, al final, para no dejar de compartir esta pantalla, les enseño de lo que les estoy hablando. Las variables de logo es súper importante. Y aquí procedemos a algo muy importante, lo que va a enamorar a tu cliente, y es cómo se va a ver la marca, cómo se va a ver tu diseño en los productos. Entonces ella me dijo, yo quiero ver cómo se va a ver en los recipientes, en donde van a ir los adornos florales, cómo se van a ver. Entonces yo era como que buscando, muchas veces no vas a encontrar, tienes que comprar los mockups. Entonces, pero mire, se ve o no se ve elegante, transmite o no transmite la dirección visual que yo estaba compartiendo, transmite la dirección visual, cómo se verían los posts o cómo yo quiero que se vean los posts con la marca. Todo eso es importantísimo. Tú vas creando tu línea, tu identidad para toda esta marca, cómo se verían los papeles para envolver sus obsequios, los detalles, sin perder la esencia de su marca. Y ella se puede posicionar en el mercado, porque aquí en la ciudad de Riobamba, yo le decía, no hay otra florería que tenga esa esencia que le estamos dando a tu marca. Y las personas se van a sentir súper, súper, súper distinguidas, ¿me entiendes? Es lo que yo quiero darle estatus. También creamos tarjetas para que tenga toda una línea. Entonces, eso es súper importante. Y con estos detalles que son los mockups y cómo tú puedes llegar a tus clientes, ellos van a enamorarse de tu marca. Nunca jamás en la vida le muestres a tu cliente una así, por ejemplo. Nunca. Pensé en este naming y así va a quedar. ¿Me entiendes? A nadie, a nunca, a ningún cliente vas a enamorar con ese proceso, sino vas a enamorar realmente cómo tú le dedicaste tiempo y cómo tú en tu dirección visual ya la viste y crearon a su marca y cómo se va a ver después en cada producto. Entonces, no sé si quieran hacerme una pregunta con respecto a esto de branding. Sí, muchas gracias. En este momento vamos a dejar abierta el chat para que puedan todos levantar la mano y encender su micrófono y realizarle las preguntas respectivas a nuestra expositora. Está atado el micro, mi querida Stephanie, discúlpeme. Buenas noches, Stephanie. ¿Me escuchan? Bueno, felicitarte y agradecerte también por todas las enseñanzas que nos estás dando. Y bueno, tengo una duda, que nos decías que tú les presentas a los clientes unas 3 propuestas. ¿Quieres saber si de las 3 haces un manual o cómo les presentas en ese caso?
Y otra duda, en marcas que, por ejemplo, son emprendimientos muy nuevos o que no tienen una competencia directa, ¿cómo haces para hacerles como un estudio de qué les funcionaría mejor? Porque no hay, digamos, de eso, de lo que se está creando ahora y te solicitan algo así. Estás con el micro apagado. Ya, a ver, ¿cómo la primera era? Ya se me olvidó por prestar atención a la otra pregunta también. Te estaba diciendo que, digamos, nos dices que presentas tres propuestas. Si le haces un manual o cómo haces ese proceso. Ya, ajá, muy bien, súper, muy buena pregunta. A ver, si estamos creando, obviamente, son las propuestas. Aquí, como pueden ver, todavía no hay manual. El manual es como que ya al final, ¿me entienden? Como que así quedó. Las propuestas como que tú le das al cliente, mire, esta dirección visual, yo me enfoqué en estos colores, esta tipografía, en esta le presento con estos colores, con esta otra tipografía, al cliente le das dos opciones, no le des más de dos, yo, bueno, soy de la idea de dos, tres máximo, porque si no lo llegas a confundir al cliente. Entonces, si tú le das dos propuestas, el cliente puede decir, me gusta esta, pero quiero un toque de esta, ¿me entiendes? Entonces, tiene opción a un cambio, a uno, dos, tres cambios, lo que tú quieras ponerle en tu contrato. Tú le dices, quiero con este, listo, aquí está el cambio que usted me pidió. Se acabaron los cambios, ¿no es cierto? Entonces, según esa, la propuesta que tu cliente eligió, tú realizas un manual. Tú, cuando ya te haga el pago final, tú entregas todo. Todo, tu manual, aquí está todo, los colores, sus PDFs, sus archivos, todo está subidito, tenga, pues dale una flash, en lo que sea, ahí das tu manual de marca. No puedes hacer como, imagínate hacer tres manuales de marca de cada propuesta, no te representa ni te sale, no es factible. Entonces, primero tú haces y ves cómo enamoras a tu cliente, cómo se va a ver su marca, por qué hiciste esa propuesta y cómo se vería en los soportes, en este caso en los papeles, en los posts, en los recipientes para la florería. Entonces él dice, me encanta esto, yo me identifico más con este primero, con el segundo, con el tercero, yo quiero esta es la propuesta final, yo con esta me quedo. Listo, comienza a diseñar las plantillas con lo que hayas quedado en tu contrato, plantillas, más posts y cosas así. Entonces, ese, y ahí diseñas el manual de marca y te paga todo completito y le das todo. Listo. Esa es la primera pregunta. Y la segunda que me hiciste es como que no hay competencia directa. Una vez escuché una frase que decía, es mejor ser el primero que ser el mejor. Entonces, si tú dices que no hay como una competencia directa de eso o eres el primero en el mercado, pues muchísimo mejor. Créate tu metodología, créate tu diseño. Sé tú y di, wow, ¿cómo voy a llegar a este emprendimiento? Realmente las grandes empresas, porque la impresora Gutenberg es la mejor, o quien no ha escuchado Gutenberg, porque fue la primera imprenta. Ellos no se pusieron a pensar, ¿me entiendes? Fueron muy razonables en pensar tal vez en su nombre, en cosas así, pero ellos fueron los primeros y hasta ahora son los más reconocidos. O por ejemplo, quien no ha escuchado Copia Xerox. La Copia Xerox es una marca realmente que crearon como Copia Xerox y ahora todo el mundo dice, sáqueme una Copia Xerox, sáqueme una Copia Xerox. Porque fue el mejor, fue el primero, él sacó su método, él se puso su nombre y así lo reconocen y él se ha ganado todo el mercado. Entonces, yo digo que eso, si realmente eres el primero en un mercado, dale. Somos diseñadores, somos personas que sabemos la estrategia, el contenido, pues vamos a sacar ese, vamos a ser muy lógicos en lo que vamos a crear, pero somos los primeros en el mercado y tienen más chance de llegar a posicionarte, la verdad. Y por otro lado, pero si hay una u otro por allí, tú ves que le va bien o no le va bien, pues es tu competencia, analiza por qué no le va bien y tiene un buen producto. Entonces tú cambia tu metodología, pero si ves que hay uno por lo menos y que le está yendo bien y tú te quieres poner o alguien se quiere poner eso, es como que dices, wow, o sea, algo le está haciendo bien, voy a analizar. Así sea uno, tú tienes para analizarlo. Y eso. Así que, ¿otra pregunta? Si quieren preguntarme, pregúntenme. ¿Cómo no? Está en este momento habilitado el micrófono. Mi estimada Vanessa, si puede habilitarlo para que pueda formular su pregunta. Ya.
Mi pregunta es en el caso de tener que hacer un rebranding, pero de otro diseñador, ¿qué son las cosas que uno tendría que, o sea, para que no se cambie tanto, porque obviamente si es que le cambias totalmente, las personas que ya estaban viendo ese producto ya no lo van a identificar? Entonces, ¿qué son las cosas que sí se deberían conservar y qué cosas sí se podrían cambiar así totalmente? Muy buena pregunta también, la verdad. Hay algo muy importante en lo que tú mencionaste, es que si ya es reconocida o ya tiene un público, por ejemplo, el que mi marca se llame lentes y después yo le quiera cambiar a celular, o sea, eso ya no se puede cambiar si ya tiene un público, ¿me entiendes? Como que tiene que reconocerte ahí. El nombre es algo muy delicado en el que yo considero que no se puede cambiar así por así, y eso es lo primerito que hay que tener cuidado si ya tienes reconocimiento. Y también tenemos que analizar, obviamente, por ejemplo, si el nombre es muy largo, tiene 10 sílabas, entonces como que, pues, o sea, ¿qué onda? O sea, eso la gente ni entiende, ni va a leer, ni avanza a leer, y así, ¿me entienden? Entonces, pero tal vez si somos creativos, decimos, vamos a adaptar esa misma palabra, pero en 3 sílabas. O en 2, así, ¿me entiendes? Pero que no pierda esa esencia, ¿me entiendes? Porque si realmente ahora si el naming está súper mal y es como que no va a entender o está en inglés y mezclado con español, a la gente se le hace muy difícil, pues hay que cambiarlo, hay que hacer para que la persona, pero si ya está bien posicionado y la gente no tiene problema en lectura, está súper bien. El otro punto, lo que sí se puede cambiar realmente son los colores, como que si tú ves que los colores realmente no van con la línea, digamos, de como siempre les pongo el ejemplo de skincare, le han puesto negro, azul y gris. Pues no, o sea, ahí sí hagamos un rebranding, pongámosle otros colores que podamos identificarlo, ¿me entienden? Si la tipografía le pusieron una de esas de terror para skincare, pues no, necesito un rebranding, o sea, necesito cambiar esa tipografía que le dé esa esencia elegante, los colores, ¿me entiendes? Son cosas que sí se pueden cambiar, tipografía, color, eso también, la personalidad, dale otro toque de personalidad y eso, y el naming hay que analizarlo súper bien, pero si no es necesario, pues trabajas con ese mismo naming para que no afecte al público que ya tiene ganado. Y también hay buenas estrategias en donde puedes realmente cambiar todo y funcione en el que sigas conservando tus clientes. Pero lo recomendable es que, por eso es que es muy importante tener un diseñador y una persona que les pueda asesorar en eso. Y ustedes tienen que decir súper claro el que necesitan por esto, porque si ven, si le hizo cualquier diseñador sin un concepto, sin una estrategia, sin esto, y para que después haga un rebranding y pierda todo el cliente que ya ganó, pues ahí se nota, o sea, se nota. O si él mismo creó su logo, entonces, ¿me entienden? Pierde todo por no tal vez invertir en un diseñador que le pueda ayudar y guiar en eso. Entonces, eso. Muchas gracias, Steffi. Ya, vale. Entonces, no sé si tienen otra pregunta. Pueden preguntar. Vamos con una última pregunta ya, porque tenemos a nuestro siguiente expositor en la sala ya y podemos terminar y agradecerle a Stephanie. Muchísimas gracias. Una última pregunta, mis queridos participantes. Pueden en este momento prender su micrófono. Sí, se me escucha. Sí, Ok, dale, a mí me cuál. gustaría un poco saber, por lo que a mí me gustaría saber cómo hace ese juego de cómo manipula la tipografía, en mi caso para adaptarla a lo que son stickers, street art y cartelismo. Ah, ¿cómo adaptas la tipografía? ¿Pero quieres hacerlo como digital o manual? Digital, en el Illustrator he visto que saben hacerle como de la misma tipografía, le saben como editar, pero cuando yo lo intento no sale fluido. Sacar como yo que sé, un garabato más y así, algo así me dices. Dale, por ejemplo, arreglos de florituras y eso. Bueno, te voy a hablar un poquito cómo yo lo hago y en mi método de logos, porque no es como que cojo una tipografía y lo hago así igualito y solo cojo y le envío. No, yo le hago también modificaciones a la tipografía y es como que yo cojo primero el boceto. Chicos, ustedes como diseñadores no se olviden su lápiz, su borrador, o si tienen una tableta, pues repasen ahí.
siempre el boceto. Dibujen, digan, así me gusta con este churiken, y si pueden hacerlo así, como que tienen esa ya la los rasgos ya para hacer como que los de lettering, o sea, de una, no necesitas de otras tipografías, sino tu trabajo, tu talento. ¿Y cómo podemos modificar esta tipografía? Es que tú puedes contornear el texto. Buscas la tipografía que dices, está como que chévere, me gusta esa esencia, pero quiero modificarle, hacerle un rasgo más. Entonces, primero lo que tú tienes que hacer es contornear tus textos, obviamente separarlos, y obviamente vas cogiendo tu pluma o tu pincel y vas dibujando. Dice, ah, quiero que sea más arriba esta, el palito de la R, más abajo, quiero que salga de lado otro churro, ¿me entiendes? Tú vas dibujando ahí. Y todo es práctica, o sea, práctica, tienes que practicarlo y seguir. Y eso es como que todo, o sea, realmente es lo que tú quieras, tu creatividad fluir, pero lo esencial para que tú puedas manipular una tipografía ya en Illustrator es contornear el texto, porque si no, no te va a dejar realmente modificarlo si solo quieres en el texto. Tienes que contornear. Y si aquí puedes ver, por ejemplo, vamos a poner esta, mira. Solo aquí le das como clic derecho, y aquí te sale crear contorno. Y listo, comienzas a manipular tu tipografía. Puedes hacerlo más moverla, puedes hacerle más gordita, ¿me entiendes? Ahí tú ya vas modificando tus tipografías sin ningún problema. Eso te puedo decir, Roberto. Agradecemos entonces a la licenciada Stephanie Sánchez por haber compartido con nosotros esta valiosa información y también por alargarse un poco más en la exposición que habíamos pactado originalmente. Comprendemos y agradecemos su buena disposición y también al público presente que se hace en este momento eco de las respectivas preguntas y también las felicitaciones que nos han llegado a través del chat de Zoom y nuestro chat de WhatsApp, agradeciendo por su tiempo. Una vez más, esperamos contar con su participación en una próxima ocasión. Muchísimas gracias, que tenga una buena noche. Muchas gracias también a usted, de verdad, muy contentos por haber compartido con ustedes. Y ya saben, ahí estamos. Muchas gracias y que les vaya muy bien, chicos. Anoten todo que a ustedes les va a servir. Hasta una próxima, chicos. Y de esta manera se despide la licenciada Stephanie con su tema. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí con nosotros. En este momento ya tenemos a nuestro siguiente expositor y el último de este día, el diseñador Daniel Aponte, viene desde el hermano país de Venezuela. En este momento nos vamos a tomar 3 minutos para arreglar nuestra aula virtual y en este momento le damos paso a nuestro siguiente expositor. Muchísimas gracias, volvemos dentro de poco.